Hello, hello. Hello, Hello. good evening. Good evening, guys. How are you doing today? Fine, thanks. And you? Awesome. Thank you very much for asking. Thanks for asking. I'm sorry. I'm doing good as well. I'm happy to hear that, Jose. What about Flor de Maria? I didn't see you yesterday. Sí, ayer no entré. Ay, eso no sé no cómo se preocupe. No, no se preocupe. ¿Cómo gusta que le llamen? Good evening. Good evening, Oli. ¿Qué tal? Bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, José, bien. Me dejaste pendiente, no hiciste nada, José. Ay. No hiciste nada. No pude, pues I can. I work. I work hardly. Yes. Very easy. No hiciste nada. I nothing. All right. Okay. Today relax. Everything. Okay, I like. Yeah. El home office es peor que ir a la oficina. Yo sé, yo estoy home office. Es más pesado. Sí, yes. Se trabaja más, honestamente. Definitivamente. Sí, es cierto. De la privacidad uno. Por lo menos. Ay, depende no. Que enseñes de tu casa, porque hay cosas que no enseñan. A lo que voy es que uno tiene que trabajar fines de semana, porque tiene las posibilidades, ¿verdad? Mientras cuando estábamos en tiempos normales, no habían esos temas. No lo hacías. Exactamente. Fíjate que yo trato de desconectarme, pero a veces sí es bien difícil. Good más night. Que todo cuando hay reportes o algo, sí, no puedo. Yes, that's right. It's very hard. When I was working home office, well, I'm working home office right now. I'm not lying. So it's hard because you work even more time. Sí, se trabaja mucho más tiempo. Por ejemplo, bueno, yo que estuve trabajando así, mi mamá, mi cuñado, que él es profesor. Bueno, los profesores iban solo la mañana o solo la tarde. Ahora él le toca literalmente todo el día, todos los días. So, es bien difícil. Cansa sí. Más. Y la verdad es que cansa más porque se trabaja más tiempo. Right? So, yes. Let's hope that no hay fines de semana. No hay. No hay. Si uno no se hace el tiempo, no hay. Right? Exacto. Uh-huh. Entonces, that's correct. Es de intentar. Yo sé que a veces es difícil por la carga laboral, right? Pero es de intentar tomarse un tiempito, right? Para uno mismo, para relajarse. Es salud mental, right? Relajarse, salir, aunque sea al patio de la casa, right? Ya que no se puede salir normalmente todavía. Sí. Pero por lo menos... los psicólogos dicen de que, por ejemplo, salir descalzos al patio de la casa, right? Uno recupera energías. No sé qué base científica tenga eso, pero me ha funcionado. Creo que es algo psicológico, right? Por salir. A mí no me gusta andar sin zapatos. No, a mí tampoco. Pero fíjese que, por ejemplo, una gramita, ya sea si tenemos en el patio la gramita, pararnos así. Relaja un poquito, right? Reconectar. Sí, fíjense que soy bien escéptica, pero me ha ayudado salir al patio, quitarme los zapatos un ratito. Igual a mí no me gusta andar sin zapatos, pero siento que ayuda, relaja un ratito, sentir el aire de la brisa, right? Como dice Jack Sparrow, la brisa salina sobre mi cara. Do you like that? Ah, ok. Right? No, eso me hace falta a mí. A veces no me cae chance, ¿verdad? De salir ni a ver el sol. Alguien me comentaba un día que si aquí no salía en El Salvador no salía el sol porque soy bien pálida. Pero siempre he sido blanca, ¿verdad? O sea, nunca se morenita. Entonces me decía, salí que te dé porque te ves bien blanca. Y yo... Aunque así. Salga, dígale. Sí, aunque salga. Lo que pasa es que así no me queda chance. A veces son 5 o 6 reuniones. Cada, sí, termino una y voy con otra. Entonces, a veces ya termino, ya no puedo hablar. A veces termino bien afónica y a veces no termino y sigo hablando por teléfono. Suelto la compu y sigo con el teléfono. O sea, bien pesado. That's correct. Y aunque eso mi compañero piensa que yo... Pero si duermo, yo le digo, si duermo, tengo hijos, o sea, no es así como que no pueda hacer otras cosas. Uh-huh.
Pero sí. Es pesado. Yes, that's right. Pero es de, va a costar adaptarse un poquito, ¿verdad? Eso es lo que más nos ha costado, adaptarnos al home office. Pero sí, así como nos adaptamos a un trabajo de oficina, es de intentar crear a schedule, right? Un horario en nuestra casa. So it's easier for our mind, right? Para que podamos descansar nuestra mente. Mm-hmm. So yes, after this, take a relax, párense, estírense, right? En el trabajo que yo estaba antes en la oficina, llegaban a cada rato, párense, estírense. Y yo decía, ¿por qué vienen a hacer esto? Pero al final de cuentas es como que pasar sentado 8 horas también es agotador. Right? Cansado. A nosotros nos teníamos prohibido, por ejemplo, ahí en Telefónica teníamos prohibido sentarnos en el mismo lugar todas las semanas. Entonces nos rotábamos, no podíamos estar siempre los mismos. Y había una mañana, había un lunes, siempre llevaban desayunos, miércoles llevaban como tardes típicas y siempre ahí en el edificio hay un tobogán del nivel 12 al 11. Entonces uno subía al 12º nivel y se bajaba al 11. Y te decía, aquí esta Mara es millennial, toda loca, pero realmente lo hacía para que uno se distrajera, porque de verdad que cansa, cansa. Y yo, un día de estos, y yo decía, qué increíble la soledad que se siente, y sí, éramos casi más de 300 ahí, que uno dice cómo se extraña, ¿verdad? Pero realmente no hace falta. Yes. Sí, is necessary el relax, is necessary a work. I need you. ir al trabajo. Yes, it is necessary. But even here, guys, siento yo que ustedes se desestresan. Ayer estaban bien desestresados con la plática que tuvimos, right? Y sí, guys, es bueno la salud mental, right? In this country, we don't take it seriously. We don't take seriously our mental health. So it's hard for some people to believe in psychologists or psychiatrists, right? Because of the same thing. Because people believe going to a psychologist is being crazy, but it is not, right? Hay gente que cree que ir al psicólogo es sinónimo de estar loco. En realidad, no. ¿Vamos porque estamos locos cuando tenemos una gripe? No, right? We go to the doctor, so we don't have that flu, so we don't have that cough, right? That fever. So it helps us, right? But even right now with the pandemic, we cannot go to a psychologist, so we have to have our own coping mechanism, right? ¿Saben qué es eso? Coping mechanism? No. Nuestros mecanismos para sobrellevar nuestro estrés, right? Coping mechanism, no solamente estrés, sino para sobrellevar estrés, ansiedad, cualquier situación neuronal, right? Ansiedad, estrés. Como hay muchas más. Emocional. There you go. Mm-hmm. Solo que esos, hay personas que los consideran tóxicos. Porque hay gente que su coping mechanism es como ver series todo el día y no hacer nada más. Right? So, y eso es bueno porque a mí me gusta, no le puedo mentir, ver series. But we also need to stand up and stretch. Right? Estirarnos. Stretch. Se los voy a escribir aquí. And a stretch, right? Estirarnos un poquito. So we don't have any numbness in our body, right? So guys, let's go back to the class. It's been good talking to you, but what I need is you talking to each other in English, all right? Es bueno hablar con ustedes, all right? Pero ahorita necesito que ustedes hablen en inglés. So, guys, do you remember yesterday's class? Ayer casi no tuvieron oportunidad de practicarlo. So today you will have more time. Sí, solo tuvimos como 10 minutos, honestamente, de lo que vimos ayer. So, do you remember yesterday's class, guys? What was it? Yes, yes. So many, so much. There you go. Many and much, right? Yes. Countable and uncountable nouns, right? Yeah. Yeah, perfect. So what we're doing now, guys, is that I'm going to separate you by groups
Alright, los voy a separar por grupos y para las personas que se vayan uniendo, los voy a ir uniendo a todos los grupitos. Alright, let's see. So, countable, how many are there for countable or uncountable nouns? El how many, ¿para cuál lo ocupamos? How many, cuando, how many is, cuando se puede contar algo. Perfect. That's it. Yes. Cuando podemos contar las cosas, utilizamos how many. How many. That's yes. Right. If we cannot count them, how much. Right? Yes. Si no se cuentan, how much. Si se cuentan, how many. Perfecto. Ok, entonces, como ya recordamos, de igual manera les envié la presentación, right? So, we are, you're going, I'm sorry, to work right now in groups. Let's see. So, 3 to 4 people. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Everybody at home, we have at least, for example, 1 television, we have several lamps at home, right? ¿Qué quiero que hagan? I want you to identify at home 5 things. 5 things you can count at home. 5 cosas que puedan contar en su casa. Y si se puede contar, que digan cuánto hay de esa cantidad. Por ejemplo, lámparas. How many lamps? How many lamps are at your home? Eso por poner un ejemplo, right? ¿Cuántas lámparas hay en su casa? Por ejemplo, en mi cuarto yo tengo una, en la sala hay otra, en la cocina hay otra. Entonces, no es necesario que se paren, right? Because we know our home. Nosotros conocemos nuestra casita, right? So you're going to share that with everybody. Van a compartir eso con todos. Van a encontrar 5 cosas que se pueden contar en su hogar y 5 cosas, things that cannot be counted, all right? Y 5 cosas que no se pueden contar, como lo que vimos ayer, right? ¿Se recuerdan el agua? We cannot count the water, right? No podemos contar el agua, no decimos un agua, 2 aguas, a menos que esté embotellada o en bolsa, right? Ahí sí se puede contar. Pero el líquido no se puede contar, right? So I want you to think, si ustedes encuentran muchas más cosas, perfecto, right? No necesariamente tienen que ser cosas de su hogar. Si ustedes piensan, por ejemplo, en su trabajo o si estudian en la universidad o si tienen que salir a la calle para por ejemplo, ir a estudiar, ir a traer a sus hijos. Sé que algunos de ustedes son papás. So think of it, right? Think of any things. So far, is this clear? ¿Hasta ahorita está claro? Yes, teacher. Yes, all right. De igual yes. manera, ustedes ya saben que los voy a ir visitando grupo por grupo y hoy sí vamos a recuperar el tiempo que no logramos practicar ayer, right? So I'm going to give you 45 minutes, ¿sí? Les voy a dar 45 minutos para que practiquemos esto. Una vez, si ustedes logran terminarlo antes, me gustaría, estoy viendo que también ya vieron... cómo describir personas. En otras palabras, that is an adjective, right? Yes or no? When you describe somebody, you use adjective. I don't remember. No, teacher. No han llegado a esa parte todavía. No. In the section 4? En la sección 4? We finished the section 3. No. Ok, entonces yo me adelanté. I'm sorry. Lo veríamos en su mañana. Yes, I'm sorry. So, well, in that case, let's see, ¿qué vieron ya en la sección 3? Ok. Bueno, como los countable and uncountable nouns pueden ser singulares y plurales, right? Puede haber solo una de esas cosas en su casa o pueden haber muchas de esas cosas en su casa. So, en la sección 3.3 del curso, ustedes vieron el there is... There are one, any, and some, right? There is, ¿qué era? ¿Singular o plural? Yes. Yes. Sí, no sé si me... No, es plural. Ah, ok. Sorry. Creo que me falló el internet. There is, sí, lo siento. There is, singular. Plural.
Singular. 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 That's correct. Cuando veamos is, it's singular. Cuando veamos are, it's plural. Es plural. ¿Sí? Siempre que veamos is, es una cosa, singular. Si veamos are, es que son más de dos cosas, right? O sea, plural. All right? So, como vamos a trabajar con los countable and uncountable nouns, vamos a trabajar con there is y there are, right? For example, there is a TV at my home, right? ¿Podemos contar las televisiones? Yes. Yes, perfect. Yes. Awesome. So, lo que podemos preguntar, how many TVs do you have at home? How many, right? El many para contar, para los pronombres contables. So, creo que está claro, las instrucciones, right? Ok, de igual manera, ustedes ya saben, voy a visitarlos grupito por grupito. Los voy a separar por grupos ahorita. So please accept the invitation. Hello, Gabriela. I just sent you an invitation to the group section. Le acabo de enviar una invitación. Okay. ¿Grupal o es grupal la lista? Es grupal. ¿Tengo entendido? Ajá. Me imagino. Para la unión. Sí, para. Okay. Yes, es grupal. I'm sorry, se me olvidó decirlo. Ah. Yes, voy a mandar un mensajito a todos. Okay. No, gracias por acordarme. Ahorita le mando un mensaje a todos. Sorry to interrupt. Okay, teacher. Okay. 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 Entonces empezamos con los contables. Ajá. Okay. For example, in my house, I have 3 pets. Eso serían que sí se pueden contar, ¿verdad? Porque son 3 camas. Ajá, de consumo. Ajá. Uh-huh. Y entonces, no es que vamos a formar una oración, sino que solo vamos a enlistar. Solo vamos a listar. Así dijo, que hiciéramos una lista de 5 cosas que se puedan contar y 5. Eso entendí. Vaya, perfecto. Y sí, eso es que cuando yo ingresé, ya había dado las indicaciones cuando ingresé. Ajá. Lo siento. Ok, no, entonces empezamos con eso, three beds. Three beds. Ok. In your house, how many, for example, how many chairs did you have? ¿Sí, Roger? Le mencionaba que en un dado caso la pregunta... ¿Hola? Hola, no la escuchamos. ¿No la escuchamos? Hola, hola. Hola. Sí. Piense que yo estoy teniendo problemas con mi micrófono, pero en el chat acabo de poner una. No sé si estaría bien así. Sí, ya la vimos. Aquí, in my house, there are 3 fans ventiladores. 3 fans. Ajá, are sin H. Ok. Yes.
Tuve ventiladores, pero fans, no estoy segura de que se escriba así. Sí, así es. Así es. Yes, así se escribe. Uh-huh. Yeah. Ok. Ok. Ok, entonces lo vamos alistando. Sí. In the house, ok. ¿Quién más está en el grupo? Roger, pero Roger creo yo que tiene problemas. Ajá, porque no le oímos la última parte. Y Kenneth también, pero va conduciendo, entonces está ahí un poquito ocupado el, también. Okay. Eso dijo él, que va conduciendo. También tiene un problema del internet por eso. Ok. Entonces, in my house there are three fans. También la que usted dijo, in my house there are three beds, dijo usted también. Ajá, yo, la primera fue three beds, perdón. Three fans. ¿Y usted? How many? La estoy escribiendo. There are... Hola. Hola, hola Roger. Hoy sí me escuchan. Ahorita sí. Perdón, es que tengo problemas con el inalámbrico, entonces le conecté el cable a la compu. Bueno. Pero les mencionaba la pregunta que, bueno, de la cama, creo que ya la habían hecho, que sería how many beds are in your house? There are in your house. Okay. There are, ¿verdad? Uh-huh. Yes. En el caso de los countables, siempre vamos a decir how many. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que ponía Kenneth, también puede ser how many fans there are in your house. Uh-huh. Siempre es how many. Sí, para los contables siempre se utiliza how many. Ok. In my house there is algo que sea plural, voy a poner. There is a computer. Ok. One. Ajá. Para usar there is. Que no solo there are. Computer. Uncountable es how much. Usted le puede escribir, no sé si él escucha. How much? No, pues sí escucha. Ah, ok. Sí, sí. Ay, Dios. Ajá. Ahorita que todavía estamos en los countables, por eso estamos usando. How many, Kenneth, en relación a su pregunta. Entonces, cuando usemos los uncountable, vamos a usar how much. Yes. Uh-huh. Roger, in your house. What is the question? How many windows there are in your house? In my house, there are... let me see, for five windows. Five windows. Sí, yo me acuerdo que ayer la teacher dijo que cuando hiciéramos la pregunta siempre íbamos a utilizar el plural, parece, ¿verdad? Uh-huh. Porque no sabemos la categoría. That's correct. Uh-huh. Ah, okay. Thank you. Sí, todavía estoy aquí. Okay. Está invisible. Está incógnito. Está incógnito. Yo solita me acabo de... sorry to interrupt, guys. I'm sorry. Continue. Don't worry. Thank you for your help. You're welcome. Okay. Falta un...
Podría ser, for example, Tom traveled to many countries. Tom traveled to many countries. So many countries. Entonces sería, vamos a formular la pregunta. How countries? No. How many countries Tom travel? Ajá. Así. Ah, correcto. How many countries Tom travel? Tom travel. Sí. La respuesta sería 2 countries. Tom travel 2 countries. On travel to country. Vale. Ah, entonces ahorita las uncountable. Sí. Ahorita se puede usar el how much. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El how much, a little. Creo que había otro. Yo recuerdo que nos habían enviado una imagen de esa, de los quantifiers, donde estaban. Sí, en esa. Ajá. Ah, para utilizarlo, sí. La anterior. Sería. La anterior. Para los how much creo que se utiliza el a few, el aquí lo tengo, a lot, a little, ajá, correcto, much, any, no. Some. Creo que en la presentación también que les envié, déjenme confirmar. En la presentación solo los ejemplos. Están los, porque hacia el final están some, any, a few, many. Están hasta el final en los contables. Sí. Ok. Te los voy a poner acá. Pueden utilizar esos. Y si son singulares, por ejemplo. The, my, and this. Son singulares. Singular. How much what? How much sugar means there is in your house? I don't know. How much what? It's correct. The question. Yes, it is. Okay. Yes, because it's uncountable, right? No podemos contar literalmente el azúcar, pero la podemos usar. Ajá. Okay. How much sugar, teacher? I can say, how much sugar do you have in your house or there is in your house? About. How much? No, en ese caso sería, how much sugar do you have at home or at your house? Se los voy a poner aquí. At your house. Or at your house. Cualquiera de los dos está bien. Solo déjenme poner la otra también. How much sugar do you have at home? Porque en este caso sería de tener. De cuánto tienen. Do you have? Yes. También sería. Se puede utilizar there are.
En ese caso, como es no contable, podemos decir, is there, se lo voy a escribir acá, how much sugar is there, right? How much sugar is there at your home or house? Mm-hmm. Cualquiera de los que quieran ocupar. Okay. How much sugar is there? Mm-hmm. Teacher. Dime. Ese también podría ser how much milk do I have to buy? Sí. Sí, ¿verdad? Porque el líquido en sí no lo contamos. Uh-huh. Ya si te dicen, una botella de leche, right? Uh-huh. Then okay. you can count the bottles. Okay. Pero sí está correcto. ¿Cómo dijo, Roya? Ahorita, bueno, se la iba a escribir. How much milk do I have to buy? Ahorita se la estoy escribiendo. How much milk? No es, do I can, maybe? How much milk do I can to buy? No. Porque es que dice cuánta leche puedo, quiere ponerla. Tengo que comprar literalmente. Tengo. Tengo, ¿qué? Okay. I have. Y lo vamos a contestar. Yo creo que esa es la idea de irlo contestando. Entonces, how much milk do you have to buy, Roger? I don't know. Maybe. 2 liters. 2 pounds. I have to because buy pounds. Ay, el azúcar. ¿Cuánto dijo que iba a comprar? ¿Cuánto iba a comprar? 2 litros. Sí. ¿Cómo se escribe litro? ¿Cómo se escribe litro? Liter, así liter. I have to buy. I have to buy. Litres, vea. No, así. Sí, yo me equivoqué. Yes, sorry. Yeah, I'm sorry. Okay. Era al revés. Yes. El otro es una camada. Yes, I'm sorry. Diferencia. Sí. Estaba escribiendo muy rápido. I'm sorry. Pero sí. Yes, it's liters. Yes. Okay. Hola, hola, buenas noches. Ya estoy aquí pendientes. Hola. Okay. Bueno, okay. Welcome. Yes, okay, welcome. Thank you. Flor, how much sugar do you have at house? I have 5 pounds. Okay. Many is countable and how much uncountable. True. Yes. Yes. Okay. It's correct. That's correct. What else? Another sentence can be, how much money do you have in your house? Okay. Nothing. I'm going to write the sentences here. How much money? How much money? Ahí les mandé una. Creo que sí sería how much do you work. Ah, ya lo vi. Es que no encontraba el chat. Ah. Ay, qué barbaridad. No tenía punto.
¿Dónde está? How much money? Y ahí no sería do you have in your house? Las dos son correctas. How much do you have in your house? Okay. How much do you have? Okay, and how many do you have in your house? I have. Cada quien, de acuerdo. Pero para el pan, una cola. I have. Just for the chingas. Para la pupusa. Yes. Just for the pupas. Eso no puede faltar los sábados. Qué cabal. ¿Por qué será? Es un vicio. Bueno, en mi caso la respuesta sería I have a little money. Yeah, I think so. A little money. I think so. Everybody have a little money. Yeah. In this time. Yes. And how much do you work? How much do you work? Uh-huh. A lot. I work a lot. Pero ese how much do you work vendría siendo como cuánto trabajas. Ajá, y como eso sería incontable, porque no podría decir usted trabajo cinco trabajos. O podría no numerarlo, sino que ser bastante. O podría decir 12 horas, por ejemplo. Pero si decimos en horas, sí las podemos contar, porque diciendo, how many hours do you work? Lo que pasa es que, pero es que según lo que la teacher explicó ayer, por ejemplo, eso es general, ¿verdad? How much do you work? Porque la persona que le está preguntando no sabe exactamente cuántas horas trabaja. Ah, ya. Ajá, entonces es como general. Cuando usted contesta ya con... Contando. Contando. Yeah. Aunque en esta pregunta creo yo que se presta para las dos cosas. Puede responder que trabaja bastante sin enumerar horas o días. También puede responder estableciendo el tiempo. Creo yo, en este caso particular. Creo que funcionaría de las dos. A lot, por ejemplo. Mucho. O I work. I work all day. Voy a conectar. Teacher. Yes? We have a doubt. Yeah, tell me. And the question, how do you say, how much do you work is uncountable. Mm-hmm. But when you ask, I can say a lot, or I work 5 hours, for example. Yes, both are correct. O en este caso, sí tendría que ser how many. Not necessarily, but if you want to give a general answer, you can answer, I work a lot, right? Si no quieren entrar en detalles. Okay. Pero si quieren entrar en detalles, por ejemplo, la mayoría de trabajos dura como 8 horas diarias, más o menos, es el promedio, right? So I work 8 hours a day. Ahí sí. Pero no, en la respuesta no necesariamente tienen de que decir many. A menos que tampoco quieren entrar en detalles. Y solo le digan, I work many hours a day. Literalmente así como que, ay, no te quiero decir. Esa puede ser otra, ¿verdad? How much salt do you use in your meal? Mm-hmm. A lot. Hay gente que utiliza a lot. Right? Teacher, nice to meet you. Nice to meet you, Kenneth. Don't worry, I'm here. Pero sí.
Bueno, un gusto saludarle, Kenneth. Ya nos vamos a ver en la sesión principal, pero ahorita estoy de incógnito, digo yo. No me había conectado por mi trabajo, teacher. Estaba muy, muy apretado. No, sí, yo entiendo. Sí. No se preocupe. Pero gracias por avisarme, ¿sí? Cualquier cosa, si no se puede conectar, yo de igual manera mando lo que veamos en clase, se los mando al grupo de WhatsApp. Sí, estaba viendo las presentaciones, ahí me estaba guiando. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya sabe, y de igual, cualquiera de ustedes que tenga preguntas y no las quiere hacer en el grupo en general, me lo puede mandar por privado. No se preocupen, no me enojo. Okay. Pregúntenme, please. Okay. Teacher. Sí, sorry. Por cierto, lo de la sal, you can answer a lot, right? Sí, que le gustan. Por ejemplo, I don't like salt. Personalmente no me gusta la sal en la comida. Yeah, me too. Ajá, solo bien raro, pero la sopa sí me gusta salada. Es la única comida que me gusta salada. Pero de ahí lo demás no me gusta. No, I'm sorry. Vaya, saben algo de mí. A little, entonces. Yes, that's right. Sorry, tell me. For example, in another example, if I want to say how much rain is cayendo in your son, o sea, ¿cómo se utilizaría el verbo caer allí? Bueno, en ese caso, le puedes preguntar, is it raining? O por ejemplo, si podemos comenzar de lo más fuerte, lo más suave. Is it raining heavily? Lo voy a escribir aquí en el chat. Okay. Is it raining heavily? Y la otra persona ya les puede responder. Oh, it's drizzling, right? Está drizzling es como decir que está lloviznando. Drizzling. Lo voy a escribir acá. It's drizzling. Está lloviznando, right? Or la otra que se utiliza para decir it's raining heavily, si es que está lloviendo fuerte, right? Esos días anteriores estuvo lloviendo súper fuerte, right? It's raining heavily. Les puedo enviar más expresiones así que la gente utiliza. También expresiones idiomáticas. Por ejemplo, nosotros en español decimos, bueno, no sé si la han escuchado, y creo que sí, están lloviendo sapos y ranas. He escuchado a gente decir esto que dice, está lloviendo cangrejos. Claro, no sacan eso. Pero hay una expresión idiomática para eso. Y it's raining cats and dogs. Right? Eso se refiere cuando está lloviendo súper fuerte. Right? Uh-huh. So, that. Y de ahí, si te responden así, ya te dicen como, ya sabes una cantidad más o menos. Right? It's drizzling. O lightly, por ejemplo, que sí está lloviendo. It's raining lightly. Está lloviendo suave, right? Que todavía aguanta la chamarra. La necesidad del paraguas, right? Yes. Les puedo enviar más expresiones así. Please. Yeah, please. Teacher, yes. Okay, yes. Thanks, teacher. You're welcome, don't worry. Please continue. No lo voy a interrumpir. Okay. Ahí se las voy a enviar por WhatsApp. Okay. Voy a ir a ver a otro grupo. Cualquier cosita me avisen. Si no estoy acá, me pueden llamar por WhatsApp que venga a su grupo. ¿Ok? Ok. Great, okay, teacher. Tres conversaciones. Hay. Que a ver. Hay. Watch TV for. Hi, watch TV for. 2 hours. I, 2 hours. Mm-hmm. And you, Oli? I not watch TV. I not type. Okay. Is rara vez sometimes. Early. Early. Okay. Okay. A menos que sea una serie así que me atrape y que me depele hasta las 3 de la mañana. Pero... ¿En Netflix? Ya, yeah, Casa de Papel o de Buena. Sí. Buena.
No hay muchas, fíjate, pero es raro que yo me quede viendo la tele. Ok. Quiero ver qué otra pregunta. O sea, los gestores ahí se pueden... Mira, how much time do you spend check your social media? Social media, por ejemplo, Facebook, Instagram, Gmail, Twitter, TikTok, todas las redes, ajá. How much time do you spend? Gasta de tiempo. Do you spend check your social media? Chequeando, por ejemplo, revisando tus redes sociales. Cada minuto. Okay. WhatsApp, email, TikTok, Facebook, rara vez, no siempre. In my case, I check email on today. Other social media, never, okay. Sí, never. Pero porque lo tenés prohibido. I am en oficina. ¿O no le gusta? No. ¿O no te gusta? Es rarísimo que revise Facebook y otras cosas. Más que todo el correo. Okay. WhatsApp es diary. Es I am information the work. Group work. O sea, hay que estarlo chequeando. Sí, es como un medio, ¿verdad? Comunicación. Yeah. Hoy que está en el trabajo uno, home office, es bien yes. necesario. Sí. Ok. In my case, WhatsApp all day. For chats, no. ¿Cómo puedo decir? Ahí tengo los chats de la empresa. Ajá. I have the... Quiero ver. Tú tienes... I have the chat. Ajá, I have the chat. Chats. In my work. In the, my work. Chat. Ajá. Creo. Ajá. Facebook. Is... Less, no sé si puede ocuparse ahí. Less es yes. como poco. And others, no. I don't use. But, Facebook is usually. Yes, it's usually Facebook and WhatsApp all day. Okay, WhatsApp is always. Mm-hmm. And you, Jose? Okay, I spend for WhatsApp always for because my job or chatting with my friends and the other social media, for example, Facebook or Twitter or Instagram. Por las noticias, ¿verdad? For the news. For the news. For the news, I spend time for 2 hours. 2 hours. Okay. Okay. A ver, otra question. Oh, how much traffic exists on the room? Quiero decir, ¿cuánto tráfico existe cuando viajas al trabajo? Ajá. How much traffic? Eso lo vimos. Sí, creo que sí lo vimos. Sí, sí lo vimos. How much? Es como cuando vimos el del cuando le preguntaba cuánta criminalidad, algo así había en la. Exacto. Hay 40s. How far?
high 40s your a work and I for you si algo así era. Yes, I don't remember. Pero pues, sí, pero si lo recuerdo. How far is your beach? Habíamos puesto nosotros, me acuerdo. Okay. Puede ser how far. Much. Ay, pues, como había dicho Juan Carlos, how much time. Ah, pero tiene que decir tiempo. Ajá, ajá. Creo que sería similar a la del TV. Ajá. How much time? How much do you spend in the traffic? Puede ser in the traffic. Sí. How much time do you spend the traffic? The traffic, the work, es verdad. Creo que sí. In the work. Que es cuando va al trabajo, tendría que ser. On the work. Podría ser, how much time do you spend on traffic when you go to the work? Cuando usted va al trabajo, when you go to the work. When you go to the work. Cuando tú vas al trabajo, when you go to the work. To the work. Exactly. When you go to the work. For example, in my case, I spend the traffic when you go to the work for 30 or for 40 minutes. De 30 a 40 minutos. Okay. No menos. What about you, Oli? 10 minutes. Yeah. 10 minutes. Wow. Me queda cerca. Yeah. En la torre está telefónica, en el servidor del mundo. No, en la torre 4. La que está en la donde está la torre futura. Ah, okay. Esa es la torre 4. A la par está la torre 4. Ah, entonces ahí. Ah, qué chévere. Está bien. Sí. Okay, and you, Flor? Two or 3 hours. Really? Wow. Okay. I go to the work. Where do you work? Where do you work? Carretera al Puerto de la Libertad. Son mexicanos. Oh. Okay. It's far, far away. Como la película de Chuck. Muy, muy lejano. Así es, muy lejano. Pero nos traen Tuscania. No. ¿Perdón? No está en Tuscania, que ahí hay unas oficinas. Creo que ahí está Tigo, en Tuscania. No. No, estoy allá en la zona franca de Santa Tecla. Híjole, sí está lejos. Sí. La que está a la parte del Banco de Fomento, el Pedregal, está ahí. No, más está lejos. Creo enfrente que... del Centro Comercial La Joya. Justamente enfrente. Ya. No. Villa del Mar. Villa del Mar. Ajá. Pero sí es lejos. Lejos y mucho tráfico. Ya. Sí, es cierto. Por eso son 2 a 3 horas. Complicado. Y hay días que son 4, pero... Bueno. Pero, ¿y de vuelta? No, solo la ida. Por ejemplo, a veces hago al centro 3 horas. Cuando hay mucho tráfico, días de pago, pago con lluvia... Más si es viernes. Así como este viernes que viene. Vengo aquí a la casa como a las 9 de la noche. ¿Qué? Sí, pinta mal. Sí, gasta bastante tiempo en el tráfico. Sí. Por eso prefería trabajar en casa. Ah, pero andas en carro, Flor. No, en bus. Es que eso es malo. Y a veces el bus dice, no hay ruta por aquí, se va a salir. La vez pasada me fue a dejar abajo del castillo de la policía.
Y allá caminar en lo oscuro a buscar la ruta que pasa allá por el Eximán del centro. Toca a veces pesado. Sí, es que siento que el tráfico está más complicado. Y viene la temporada navideña que se pone peor. Ah, sí. Ay, mira, toda ay, la gente se pone loca. Mira, y lo peor es el caso, nadie compra nada, toda la gente anda alborotada. Y todo está lleno. Y o salen sea, al mismo tiempo, todos los sí, carros sí. Van a dar al mismo lugar, es peor. Sí, bien todo complicado. Yo lo que siento es que la gente anda más histérica en este momento, anda, no sé, como que anda con una psicosis bien, bien relaxada, lo que la gente no sale o lo que uno no sale. Sí, porque hay un montón de accidentes. Sí, yo cada vez que salgo hay un accidente y así como que, no pues... Sí, complicado. Okay. The people is, ¿cómo? Teacher, how do you say terrible in English? Terrible. Awful. No, actually, terrible. No se utiliza, o sea, sí, pero la gente confunde terrible con terrific. Ah, okay. Que terrific es algo positivo, aunque se escuche raro. Negativo. Ajá, que se escuche negativo. It's like... Terrific. Me dicen, hoy salí temprano a trabajar y yo les digo, terrific. En lugar de decir, awesome, right? So, okay. Pero sí, people are worse these days. Están peor these days. Me están pidiendo ayuda de un grupito. Ya regreso. Bueno, de todas maneras, okay. Estamos en un minuto más o menos, porque ya casi son las 10. Right. Okay, perfecto. Thanks. What about you, Juan? Acompañan a teacher, quizás. Aquí estoy. Ah, bueno, ahorita. Ahorita voy entrando. Dime, ¿qué pasó? Teacher, ¿logra ver la pantalla? Yes. Tenemos una pregunta, tenemos una duda sobre la estructura de estas preguntas. De estas respuestas. La pregunta de how much. También desde la hora, pregunto. Entonces queremos saber cómo sería la estructura correcta. Ok. ¿Nos puede corregir aquí si estamos bien, si estamos mal? Ah, vaya, veamos. I'm a little bit tired tonight. All right, that's correct. But tonight es no, in that question. Ah, la ok. Sorry, yo voy a comenzar desde el principio. All right. How much? Ah. Bueno, en esa pregunta sí podríamos hacerla de otra manera. Por ejemplo, is it raining at your home? Lo voy a escribir aquí. Right? But sí, la lluvia no se cuenta. But we not we using use. How much? Yes, you can use how much. Sí se puede utilizar how much, pero en una conversación casual se va a escuchar bien raro, porque en español sí decimos cuánta lluvia cayó. Y ya la gente entiende de que te estás refiriendo no exactamente a la cantidad. Ajá. Sino que te dice, fíjate que llovió poquito, llovió bien suavecito. Pero en inglés es como que le estás pidiendo exactamente una cantidad de lluvia. Si decimos how much it rain at your home, podemos poner. Lo voy a escribir aquí. Oops. At your home. Se podría decir así, how much it rained. At your home. Y a la gente le va a decir, it was drizzling, right? Estuvo lloviznando. It was. Ajá, it was. Sí, porque sí es que ya dejó de llover. A menos que esté lloviendo todavía, es it is. It is drizzling. Pero si ya terminó la acción, sí, en pasado simple lo pueden utilizar. Les estaba comentando al otro equipo en el que estaba antes de venir de que les puedo enviar, por ejemplo, expresiones con respecto a la lluvia. ¿Cómo se dice?
si está lloviendo suave, si está lloviendo normal, si está lloviendo sería fuerte. Bueno. Sí, se las voy a enviar luego de que suba el video a YouTube. Les enviaría eso. Porque son idiomatic expressions, right? Que los lenguajes generalmente utilizan más que en una conversación casual. Uh-huh. Mire, teacher, okay. Y con estas que, estas que quedaron acá, porque también con estas tuvimos un poco de duda, uh-huh. La que le voy a poner en rojo. Sí. No sé si la formulamos bien. Veamos. I'm tired tonight. Ah, la pregunta sí no sería así. Sería, yo sé que no es contable el tired, right? Pero es como que siempre le digamos, en español sí decimos, ¿qué tan cansado estás? Right? El ¿qué tan? De cierta manera, literalmente significa una cantidad. Entonces, no se traduce literal, sino que en ese caso sería, are you tired tonight? Okay. Porque es de cero estar, right? Entonces, ¿estás cansado esta noche, right? Solo que en español sí preguntamos qué tan cansado estás esta noche, de cantidad. Pero en sí, al final de cuentas, no decimos, estoy bien cansado, decimos, pero no decimos estoy un cansado, dos cansados, right? Pero como es de cero estar, es como es un sentimiento, right? Are you tired tonight? Tonight sí va unido. Cuando estamos hablando de esta noche, va unido. Si lo ponemos separado, es como a esta noche. Tonight va unido. Tonight. Yes. Ok, teacher, bueno, pues ya que está aquí, pues revisemos el trabajo que hemos hecho porque al parecer en algunas cosas nos hemos equivocado. No, tranquilos. Sí, no se preocupen. Vaya. Vaya, veamos. Uy, perdón. Sí, tranquilo. Estas, por ejemplo, que quedaron aquí, mire. La primera está buena. It is just people. Solo sería people. P-E-O-P-L-E. We live. Yeah. Yes, we live. People. Far. La respuesta sería: we are five. We are five people at my home. Somos cinco en casa. We are five. At my home. Wow, many room. How sería la segunda? How many rooms? La tercera sería como. Teacher. Yes. ¿Por qué at my home? Ah, porque at es una preposición de tiempo, una preposición de preposición de lugar, I'm sorry, que denota un lugar. Se los puedo explicar mañana más detallado, si gustan. El on, in, and at. Cuando se utiliza uno y cuando se utiliza el otro. Uh-huh. Pero sí, sería at my home, uh-huh. En mi casa. Pero si quieren, me envíen el documento y se los corrijo. Revisa. Ah, porque sí, veo que ya son. Así. Sí, ya a mí no hay problema quedarme. Pero no sé cómo se da tiempo la demás gente si están cansaditos. Correcto. Sí, sí. Envíamelo. Y ahorita que voy a subir el video, en eso se los reviso y les digo las correcciones y por qué serían esas correcciones. All right? Okay. Okay. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Right. You're welcome. Sorry, guys. Pero regresemos. Okay. All right. Vamos. Omar.
Hi, Oli. How are you? Hi, Omar. I'm fine. And you? I'm good. See you look. I am sleeping. Yeah, he's chilling at home right now. That's cool. You're already in pajamas, Omar. Yeah. En baby doll. No. No, it's okay. Don't worry. All right, guys. Thank you very much. I'm sorry. Se me fue la hora. But when we're practicing, right, when we're doing things we like, we don't notice the time. So I'm glad, guys, that you were able to practice the how many and how much, the countable and uncountable nouns, que pudimos practicar ambos. Estábamos hablando con el grupo que estaba con Omar, that I can, well, se los mencioné a todos, de mandarles expresiones útiles, right? Idiomatic expressions and useful expressions, right? Para poder sonar más casuales, right? Más nativos. Porque sí es importante aprender gramática, pero también es importante saber cómo habla la gente ya, right? Porque, por ejemplo, cuando les enseñan español, les enseñan español, pero no sé si han visto los memes que dice, sí, ¿verdad? No, esto no me lo enseñaron en mis clases de español, right? Y que hablamos todo raro. So, exactamente lo mismo pasa en inglés, right? En las clases de inglés generalmente no nos enseñan cómo habla casualmente la gente nativa, right? Entonces, mañana vamos a ver, si ustedes gustan, las preposiciones de lugar, right? On, in, and at, que a veces nos podemos confundir cuándo utilizar el on, cuándo utilizar el at, right? De lugar. Y de una vez, si ustedes quieren, vemos las de tiempo. Para que veamos, porque se pueden utilizar on, in, and at para tiempo y para lugar, alright? Y ahorita que se suba el video, les voy a enviar unas 10 frases con su significado en español, para que las puedan practicar. No es necesario que se las memoricen, en la práctica ustedes las van a utilizar normalmente, right? En su mismo vocabulario. So guys, antes de irnos, ¿tienen alguna pregunta? Do you have any questions? Is it everything clear? No questions? No questions. Okay then, awesome. It's okay if you don't have questions. In case you have questions and we are not in class, you can go ahead and message me at WhatsApp. ¿Sí? Me pueden mandar un mensajito en WhatsApp a cualquier hora y yo se los responderé a la brevedad posible. So okay. Guys, with that being said, thank you very much for coming. I'm happy that I got to see you again. I'm happy that I got to meet two new people, right? Kenneth and Flor de Maria. Nice meeting you too. I hope to see you on all the classes. It's okay. I understand that some people get off work late. Yo entiendo que muchas personas salen tarde de trabajar y no se preocupen, right? No hay ningún problema porque el apoyo siempre está en los videos de YouTube y por WhatsApp, ¿sí? So, muchas gracias. Me alegró verlos. Me alegró el día, honestamente, verlos otra vez, guys. Y espero verlos el día de mañana. Thank you. Okay. Good night. Good night. Thank you. Bye. See you later. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye. José, hace las cosas. Salud. Vemos. Take care. Take care. Bye. 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 See you.